sobre todo quiero hablar sobre lo que produce y sobre cómo está construida. Lo que voy a presentar a continuación no es más que un bosquejo, es un bosquejo muy burdo que varios de ustedes ya han conocido, que hemos hablado en clase, lo he hecho mucho más breve de lo que lo normalmente lo presento. Entonces, Leche para mí es un libro que escapa a definiciones simplistas y ramplonas. La materia de la que está hecho para mí es una materia viscosa, es una materia espumosa y es una materia que evidentemente cuando queremos atraparla se nos escurre de las manos, se escapa y la única forma para tenerlo, para poderlo asir es con las uñas, devorándolo, comiéndolo con los dientes. Entonces, en estos siguientes minutos esbozaré estas pequeñas pautas para poder hablar un poco más y darle pie a la discusión con la autora. Las imágenes que están viendo son de Walton Ford. Walton Ford es el autor de esta ilustración que ven en la portada del libro. Evidentemente, pues les hará un poco, les sonará muy familiar la estética de este pintor norteamericano. Pérez Agua funde el bagaje de tradiciones primitivas y contemporáneas a partir de una reconstrucción y deconstrucción de los mitos fundacionales como la familia, como el sexo, el poder, la relación entre los seres humanos. Pone al lector en medio de fronteras porosas que lo hacen dudar entre lo que es realidad, entre lo que es ficción. Muchos de ustedes lo comentaban, a veces no sabemos si lo que está pasando en el texto es producto de la alucinación, es producto de un sueño, producto de una pesadilla, o si efectivamente está sucediendo. Nos pone una frontera muy clara entre el hombre, la bestia y el hombre, y así podríamos seguir en una sucesión infinita de hombre, bestia, y evidentemente eso nos genera cierto extrañamiento. En tus cuentos, utilizas el monólogo interior y el monólogo autorreflexivo, pasamos de una primera persona a una segunda persona, a un narratario que está latente, un narratario que parece que está invisible, que es testigo de lo que está sucediendo y sobre todo es testigo de las confesiones de los personajes, que muchas veces son confesiones nuestras. Hay un elemento sorpresivo en cada uno de ellos, eso es lo que mantiene al lector enganchado y no me dejarán mentir en este sentido. Y esos saltos que dan de repente los personajes o esos giros que son sorpresivos, a veces nos obligan a desconfiar de lo que sentimos o de lo que creíamos que habíamos entendido y releemos una, dos, tres o cuatro veces, como en el cuento La Tempestad, y creo que a casi todos nos pasó. Se recurre a la ironía en algunas veces para resaltar las flaquezas del ser humano y a veces puede terminar el cuento en una epifanía trágica, en un horror, como el descubrir que el hombre que se ha cuidado por 7 semanas no es el hombre que buscaba en el cuento él. En estos relatos vemos personajes desvalidos, mutilados, personajes postrados en medio de un quedarse o de un marcharse, personajes detenidos en el tiempo de su historia, como en el caso de H en Little Boy, personaje puente, un personaje entre la supervivencia y entre la debilidad. Personajes que están en medio de la extinción, del vacío, identidades fracturadas, ambiguas, marcadas por la soledad y el aislamiento, o quizás por fracturas como la que ocasioné a ese pobre bicho que murió bajo mis pies. Vemos que la fragilidad del individuo esconde muchas veces la monstruosidad del dolor o de la tristeza. Una monstruosidad que a veces es incomprensible para quien no la ha sentido, una especie de lengua sin sinónimos, sin eufemismos, sin reticencias. Y otro de los grandes temas que por supuesto hemos comentado quienes hemos leído esta compilación de relatos es el sexo. El sexo se presenta como una condena, como una recompensa, como la libertad, como un deseo latente, palpitante, un deseo que da vida pero que también la puede quitar. Muchas veces hemos visto en algunos de estos personajes que el sexo es el conducto por medio del cual los líquidos vitales, la leche primigenia, es derramada, conjurada para una alteridad, para otro cuerpo. El sexo es transgresión, es acompañamiento, es entrega voluntaria o bien es entrega forzada. Los ambientes que en nuestras clases les ponemos el nombre de cronotopo, la relación de espacio y tiempo,
El cronotopo es líquido, el espacio es líquido, el espacio es inestable. Hay cronotopos fechados, el primero, el último cuento, La Tempestad, también tienen una cierta referencia histórica. Pero también los hay indeterminados, universales, que pueden caber en cualquier espacio, en cualquier tiempo. Tiempos y espacios que confluyen en lo acuático, en lo húmedo, como el deseo. Lo hídrico es esencial para sacar a flote los deseos ocultos, para navegar en ellos o bien para morir en ellos. Y siguiendo con esta línea de la leche, del mar, del agua, de lo líquido, vemos que el mar como tal es el lugar o es el espacio donde nació la vida. El mar es dador de vida, pero también la quita. El hilo conductor de estos relatos es la leche, el título como tal es leche, y este es un símbolo culturalmente arraigado en distintas civilizaciones, en distintos espacios, en distintos tiempos. Dos excepciones nos llaman la atención de la leche, la femenina y la masculina. La femenina, que tiene que ver con lo vital, la leche de la madre, la maternidad, amamantar a la cría. Lo masculino tiene que ver con la semilla viril, con el semen, con el líquido que conlleva vida. Y haré un salto brevísimo y sin afanes de ser experto, porque por supuesto que no lo soy, esto es más bien como amateur, sobre algunas de las principales referencias que he encontrado en algunas civilizaciones respecto a la leche, respecto a esta relación que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Si nos vamos 3.500 años atrás, encontramos a Isis, a la diosa Isis, amamantando a su hijo Horus. Isis, la madre, la gran madre, la gran diosa para los egipcios, y Horus, identificado con el sol, el dios que logró unificar a los dos Egiptos. Es una representación de poco más de 3.500 años de antigüedad. Si nos movemos hacia Grecia, veremos dos principales mitos. El primero que llama la atención es cómo sobrevive Zeus después de que es rescatado de las fauces de su padre, después de ser rescatado, de ser devorado, y es alimentado por la ninfa Amaltea, quien también se transformaba en cabra, y gracias a su leche sobrevive este pequeño Zeus, que después se convierte en un dios de lo ambivalente. Por otro lado, el nacimiento de la Vía Láctea o la creación de la Vía Láctea, a partir de esta referencia de la diosa Hera y Hércules. Hera amamantando a Hércules, no en un acto de bondad, sino más bien en un acto de engaño. Cuando la diosa se da cuenta, quita bruscamente al pequeño Hércules, y de ese chorro que sale de su pecho, de acuerdo con este mito, surge la Vía Láctea. Si nos vamos hacia Roma, encontramos a esta representación, que por supuesto la gran mayoría de nosotros la hemos visto en nuestros libros de texto cuando tenemos 8 años, y llama mucho la atención ver a una loba amamantando a dos niños. Se trata de la Luperca, o la loba que amamanta a Rómulo y Remo tras haberse salvado de morir ahogados. En otra vertiente, en la mitología nórdica, vemos una vaca primigenia, la vaca Auzumbla, quien alimenta al gigante Ymir. Auzumbla e Ymir, el gigante, son los que dan vida a la legión de los gigantes de escarcha. Para terminar, el cristianismo nos da una fuerte referencia de imaginarios que tienen que ver con la leche y por supuesto que están relacionados con la Virgen y el niño. Una referencia de espacio es la capilla de la Gruta de la Leche en Belén. Belén se encuentra en Cisjordania. En esta capilla, de acuerdo con la leyenda o con la historia, la Virgen María entró y amamantó a Jesús de una gota que fue derramada, de una gota de leche que fue derramada al piso, la piedra se tornó blanca. Entonces se ha convertido en un espacio de peregrinación. Lo que vemos en las fotografías es la entrada principal y el piso original del siglo XII, donde está cubierta con mármol el espacio donde supuestamente cayó la leche de la Virgen. La iconografía de la Iglesia Ortodoxa y por supuesto de Bizancio nos lleva a estas vírgenes impronunciables que eran llamadas Panagia Theotokos Galactotrofusas. Eso quiere decir, Panagia significa Santísima, Theotokos Madre de Dios, y Galactotrofusa es la Virgen amamantando al niño. Estas representaciones que vemos del lado derecho
siguieron vigentes, sobre todo en la Iglesia Ortodoxa Rusa, hasta el siglo XIX. En la Iglesia Católica cambia esta iconografía y va sustituyéndose por una imagen, una imagen llamada Virgo Lactans. Sigue siendo importante, como la figurita que vemos del lado izquierdo. Es una figurita de madera policromada del siglo XII, española, y poco a poco la Iglesia Católica va zafándose, entre comillas, de esta representación, quizás por cuestiones de pudor, quizás por cuestiones morales, pero la Virgen aparece cada vez menos con el pecho descubierto en las representaciones posteriores al Renacimiento. Finalmente, una de las últimas representaciones es de Andrea di Solario, con la Virgen del Cojín Verde de 1507, en la cual todavía vemos a la Virgen María amamantando a Jesús. Y en otra vertiente que está relacionada con la leche y con los líquidos que son tanto divinos como mortales, tenemos lactaciones místicas como la de San Bernardo, que aparece en esta tabla del siglo XVI. San Bernardo recibe la leche de la Virgen en un sueño y al despertar de ese sueño, San Bernardo es elocuente. Habla y persuade a los públicos. Y finalmente una representación que llama mucho la atención es la de San Agustín, el éxtasis o uno de los éxtasis de San Agustín, en el cual, de acuerdo con Henricus Lancelot, en un libro de 1616, Agustín decía que se encontraba colocado en medio de la Virgen y de Jesús y no sé a quién dirigirme, o me alimento de la sangre del costado de Cristo o me amamanto de la leche del pecho de la Virgen. Es una lactación, pero al mismo tiempo Cristo le está dando su sangre. Con Agustín y su dilema termino. De leche, de este libro, siempre se podrá decir algo más, y es precisamente lo que vamos a hacer esta mañana. Por mi parte, yo me quedo como lector enamorado y embelesado con este libro que logró sacarme del letargo emocional, tal y como lo publiqué en Twitter en su momento. Y este libro me arrojó al mismo tiempo a la profundidad de un mar de reflexiones. En este mar estoy con los ojos cerrados, esperando el siguiente abrazo de los pulmones. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muchísimas gracias a todos por venir, por leerme. Gracias a la Cátedra Alfonso Reyes, Ana Laura Santa María, a José Manuel, a Roberto. Muchísimas gracias. Y bueno, estoy encantada de estar aquí. Para mí es un placer siempre venir a México. Es la segunda vez únicamente. Y un verdadero placer. Entonces, bueno, yo me quedé impresionada con cada cosa que se ha mencionado, desde la mención a Ana Laura, ¿no?, que hablaba un poco de esta idea de la necesidad de matar al otro para poder sobrevivir, ¿no? Justo ayer me hablaba de un pequeñito poema en prosa de Pacheco, ¿no?, que lo leí justo esta noche porque yo no lo conocía, de Elogio al jabón, sobre esta, el crimen universal, ¿no? Y bueno, y por supuesto con las importancias que habéis dado todos al uso de la imagen, ¿no? Yo trabajo muchísimo con imágenes. De hecho, a veces cuando me preguntan de dónde surge una idea, aunque parezcan a veces ideas un poco sofisticadas, realmente es todo mucho más sencillo de lo que parece, y surgen de imágenes, ¿no? De hecho, la loba Luperca para mí ha sido fundamental. Sí, entonces pues podemos hacer un diálogo. No sé si quieran empezar con alguna pregunta. Okay, sí. Nosotros tenemos, bueno, hemos preparado algunas preguntas, pero también están abiertas las de ustedes. A mí en lo personal la obra me ha quitado también mucho y quisiera hacer pues algunos planteamientos. Y una de ellas, tal vez básica, sería ¿cómo es para Marina Perezagua la construcción de una historia? ¿Cómo empiezas a narrar la idea de contar una historia? Y te pongo un antecedente, no porque lo necesites, por Dios, sino porque estamos discutiendo en la clase de literatura sobre la construcción de cómo en todos los cuentos siempre hay un narrador que habla, y muchas de las ocasiones habla con un sujeto, con un otro que no le puede contestar. Entonces ahí hay un motivo muy interesante, y es cómo contar esa historia desde ellos. Bueno, aquí está, no, este es mi acordeón, no se olvida. Tenemos por lo menos una de cinco, pero bueno, te hago la primera, ¿no? ¿Cómo se construye una historia para venir a pensar?
Bueno, yo, claro, uno habla con compañeros escritores y cada uno pues tiene un método, ¿no? Entonces esto siempre es un poquito... a mí me resulta difícil contestar a veces porque parece que estoy diciendo que el método de otro no sirve, pero a mí me resulta imposible construir una historia si no conozco el final, ¿no? Entonces, yo siempre necesito conocer el final y desde luego necesito saber que tengo algo que contar. Es decir, yo ese pánico del papel en blanco realmente no lo tengo porque no me siento a escribir cuando no tengo nada, ¿no? Puedo tener el pánico de no sentarme a escribir, pero una vez que estoy frente al papel pues ya sé lo que voy a hacer. Entonces, tengo el final totalmente programado y a partir de ahí voy construyendo el principio, y para mí eso tiene un valor importante, o por lo menos a mí me gusta cómo funciona, y es que desde la primera frase uno siente latente la tragedia final, parece, ¿no? Y yo creo que si yo no conociera ese final, difícilmente podría pasar eso, aunque después volviera al principio e intentara retocarlo, ya no es, dijéramos, la misma materia prima, ¿no? Entonces así es como lo construyo, y también, digamos, no haciendo ningún tipo de concesión al apaño, ¿no? Es decir, yo si me tengo que demorar 3 días en un párrafo, me demoro y no hay ningún problema, no voy a decir, ah, bueno, esto ya voy a volver luego y continúo, sino que necesito que el todo de la historia esté absolutamente latente en cada parte, ¿no? Pequeña. Se vale preguntar, si no yo me sigo con pero también. Justamente en relación con eso, hay una otra, y esta es otra que se hizo en la clase, y tiene que ver con... para mis alumnos, que estuvimos conversando de ello, que alguno de ustedes estaba por acá, era cómo manejas eso, cómo se dosifica esa tensión. Porque en todo, bueno, en el relato del cuento, en la manera como se estructura, todos sabemos que el final es muy importante, pero aquí no lo siento tan relevante para el lector. Hay que ir buscando mucha información, hay que ir deduciendo muchas de las informaciones en eso. ¿Tú crees que efectivamente usas solamente esa estrategia del final o hay otra, la de incorporación de más información? Hombre, a mí me parece muy importante la idea de, no sé cómo decirlo, de ser honesta con el lector, es decir, no me interesa el final sorpresa porque haya engañado anteriormente al lector y digamos, ahora todo era un sueño, ¿no? Sino que me interesa más que el lector vaya conociendo, pero eso algunas veces si me han dicho es previsible, digo, qué bien, ¿no? Porque a mí me interesa que aun siendo previsible se pueda mantener un cierto nivel de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logro? Pues a veces desde un modo muy racional, es decir, un hombre solo, por ejemplo, estaba totalmente calculado, ¿no? Me informé muchísimo, parece, es un cuento pequeñito, pero todos los datos históricos son absolutamente ciertos y estaba todo muy programado, ¿no? Y otras veces pues es puramente mucho más instintivo, ¿no? Realmente no soy consciente de los recursos que estoy manejando, después a lo mejor ya sí, ¿no? Pero cuando lo estoy escribiendo, no. ¿Alguna pregunta? Si tenemos, vamos a empezar. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Bueno, en cuanto, cada cuento es muy distinto y te aporta distintas cosas. Lo que siempre está presente es la parte que habla de corazón, sobre la leche, sobre la parte líquida y todo lo que implica. Pero me sorprende si estos cuentos son un reflejo de algo particular en tu vida, si es parte de alguna imagen que te haya inspirado para cada cuento, fueron distintas motivaciones para cada uno, y sobre todo que cada uno tiene una dedicatoria, pero en él, en Miotauro y en Blanquita, son cuentos que no tienen una dedicatoria en específico. ¿Hay algún porqué general o simplemente es parte de toda esta construcción? Vamos a poner a
ver, John, ¿se me escucha? Sí, sí. Yo normalmente, el otro día hablaba con en fin, uno de mis mejores amigos, es John Hemingway, que es el nieto del famoso escritor, daba una conferencia en Strand y decía que en cierto modo, pues, él admiraba mucho la capacidad de ciertos escritores de alimentarse puramente, no existe la ficción pura, pero más de esos escritores que vienen más de los libros o de la ficción que de su propia vida, ¿no? Y en la conferencia estaba también otra escritora, familia relativa de Hemingway, que ella decía que, bueno, que a ella no le importaba que la identificara su vida con lo que ella escribía, ¿no? Pero en realidad, cuando yo digo que a mí no me gusta que lo identifiquen, no, a mí no me importa realmente si pues, la gente piensa que lo que está leyendo es mi vida, no, realmente no, sino que sí que doy mayor valor a sacar tanto como puedo de una habitación oscura, ¿no? Con la que yo pienso que todos nacemos como una especie de información ya casi genética y tenemos la habilidad de escribir sobre experiencias que felizmente no hemos vivido, ¿no? Porque si yo hubiera vivido todo lo que he escrito, pues imagínate, ¿no? Entonces cuando me dicen, pues, ¿y esto, el testimonio de H? O, ¿y eso no es verdad? No, nada realmente de lo que, salvo los datos, digamos, históricos, ¿no? Que eso sí, pues, por una especie de responsabilidad, son reales, pero el resto de los testimonios no son reales. Y respecto a las dedicatorias, pues, la verdad, en el primer libro es que no tenía ninguna dedicatoria y todo el mundo me podrías haber dedicado un cuento y al final pues digo, bueno, pues voy a dedicar los que pueda, pero tampoco pues quería ser honesta y tampoco tengo tantísimos amigos como para dedicar todos los cuentos. Entonces, los que se quedaron sin dedicatoria, pues me imagino que en aquel momento serían los que menos me gustaban, no lo sé. Hola, buenas tardes, yo soy Victoria Vallejo, mucho gusto, Marina. Me preguntaba cuál había sido el cuento que más disfrutaste escribir y qué quisiste representar a través de él. Gracias por la pregunta. Bueno, yo disfruto muchísimo escribiendo casi que cualquiera, ¿no? Mucho. Yo creo que el que más me involucré, y no es porque fuera el más largo, sino que de algún modo yo creo que resumía más o menos una parte común de mi poética, si es que tengo una, y es el de Little Boy, ¿no? Es el primer cuento. Y me imagino, yo nunca quiero representar o dejar ningún mensaje, ¿no? En especial, pero me interesa mucho. En este caso de Little Boy, la protagonista, que se llama H, yo le puse el nombre de H, pues, en fin, pues, por mantener el anonimato de esa persona que no existía. pero después me dijeron, dice, fíjate que H es la letra muda, ¿no? La letra que no habla, que no tiene voz. Y yo creo que eso más o menos está, es algo común en, prácticamente también en el libro anterior, y es que me gusta hacer hablar a la gente que tradicionalmente no ha tenido la voz, ¿no? Incluso a cosas. Si yo pudiera hacer hablar a una piedra, haría hablar a una. No, entonces eso es, yo creo que fue lo que, y obviamente mi experiencia, yo estuve también pues muy conectada emocionalmente con Japón durante algún tiempo, y quizás por eso a la hora de revivir ciertas experiencias me señaló más a la hora de escribir. Hola, Marina. Hola. Mi nombre es Arturo y quiero preguntarte si piensas escribir otro libro. Bueno, si no me muero, sí, claro. Sí, ahora estoy con una novela y sí, o sea, yo no sabría muy bien vivir sin escribir, ¿no? Yo salgo bastante poco y yo como disfruto la vida es escribiéndola, ¿no? Entonces sí. Hola, me llamo Natalie. Bueno, mi pregunta es,
¿cuál es la relación que creaste entre los cuentos o simplemente son independientes? Yo creo que es muy curioso el proceso, ¿no? Porque no... yo creo que al ser todo producto de una misma época, pues responden a obsesiones similares, ¿no? Y naturalmente se agrupan solos. Pues este libro fue escrito en 2 años consecutivos, digamos. Entonces yo creo que básicamente hay una coherencia que se corresponde por esa temporalidad, ¿no? A lo mejor me costaría más trabajo hacer un volumen con cuentos de ahora y cuentos del libro anterior, porque fueron escritos en épocas tan diferentes que mis preocupaciones eran también distintas. Entonces no hay realmente ningún trabajo de selección, ¿no? Porque están dirigidos más o menos por un patrón similar. ¿Qué onda? Mi nombre es Iba, estoy acá. Mucho gusto. Yo tengo una pregunta que surgió en la clase y que me causó controversia. Se trata acerca de por qué empezar la novela o esta antología de cuentitos con un Japón dominado y terminar con un Japón dominador, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Sí. Bueno. No, pero es muy interesante porque pues lo hice a propósito, fíjate. Ya, es verdad que he dicho que no hago muchas cosas. o sea, es decir, no tengo un discurso, digamos, que yo quiera, con el que quiera moralizar. Pero sí me resulta bien un poquito conflictivo para mí misma poner a los japoneses como víctima, ¿no? Porque, en fin, me interesaba... problematizar el conflicto chino-japonés, ¿no? Entonces al final Leche fue el último cuento que escribí. Yo algo le faltaba al libro. Yo no quería ser demasiado simplista, ¿no? A la hora de aunque el cuento Little Boy tampoco se puede decir pro-japonés, pero evidentemente hay un dolor ahí muy nipón, ¿no? O sea, y toda una estética y una... Entonces, Leche fue fue el último cuento que escribí cuando alguien me contó un testimonio directo, porque había estado realmente, cuando era pequeñita, en uno de los campos de concentración de Nankín, ¿no? Entonces dije, ahora ya sí el libro tiene sentido como cierre, ¿no? Precisamente para eso, para hacerlo más justo, ¿no? Aunque no... no. Sí, tiene todo el sentido la pregunta. Tenemos otra. Hola, Mayna, yo soy Isabel. Mucho gusto. Yo quería preguntarte que si tienes algún ritual para cuando te sientes a escribir, si escuchas algo en especial, si lees algo en especial, algo que sea recurrente. Sí, mucho, mucho. Yo, sí, o sea, necesito... Hombre, no siempre, ¿no? Pero cuando las condiciones son ideales, para mí es... primero necesito estar sola, ¿no? Yo no puedo escribir en una cafetería o ni siquiera en una biblioteca, pues necesito estar en mi habitación o, bueno, si estoy sola, pues en la oficina también, pero... Y sí, necesito... De alguna manera es curioso, ¿no? Pero hago una conexión entre alimentación, ¿no? Nutrición y escritura. Necesito, pues, comer bien, pero estar ligera y prepararme mi té, ¿no? Sí, que tengo una especie de ceremonia, pero bueno, eso es cuando es ideal, que yo digo que bien lo estoy disfrutando, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente, pues a veces tengo que escribir hasta en el metro, ¿no? Pues si no hay tiempo, pues sí, pero sí, soy un poco ritualista, ¿sí? Hola, yo tengo 2 preguntas. La primera es relacionada un poco con el libro. En clase llegamos al análisis de que todos los cuentos tenían que ver con fluidos y con líquidos, tanto como leche o otro tipo de líquidos. ¿Dónde salió, la inspiración de líquidos, de fluidos? Bueno, a ver, es una mezcla, ¿no? O sea, yo me quedé muy impresionada cuando por eso me ha hecho también ilusión la intervención de José Manuel cuando hablaban de algunas imágenes
como Rómulo y Remo, ¿no? Yo cuando leí una leyenda, fue una leyenda popular de la que hay muchas versiones, que es una metáfora de la piedad, de la pietà romana, ¿no? Y era una... encarcelan a un señor y la pena es pena de muerte, pero dejándole morir de hambre en la cárcel, ¿no? Pero van pasando los días y el señor no está más débil, le van pasando los días y está más fuerte, ¿no? En vez de, y no come nada, el carcelero se asegura de que no entre comida, ni siquiera líquido, nada. Pero van pasando las semanas y los meses y el señor realmente no muere, ¿no? Hasta que descubren, la única visitante que tenía era su hija. Y ella, pues obviamente, pues siempre la investigaban, que no llevaba ningún tipo de alimento ni de líquido. Y descubren que su hija acababa de tener un hijo ella misma y entonces amamantaba al padre, ¿no? Por eso el padre cada vez estaba no solo más débil, sino más fuerte. Y le perdonaron la vida por símbolo, como símbolo de la piedad, ¿no? Digamos. No es una leyenda muy conocida, pero a mí me impactó mucho. Por muchas cosas. Primero, por esa idea de la piedad, ¿no? De dónde está el límite del horror y la bondad. Y por otra parte, el tema del líquido, yo misma soy muy porosa, ¿no? Y lo líquido es lo que se cuela por todas partes, ¿no? Lo que metes en una bolsa y se... Y por eso mismo, por la transgresión, ¿no? Y se presta muy bien a esa ruptura de los mitos fundacionales, ¿no? Por ejemplo, y sí, bueno, yo tengo también una gran vinculación con el agua, con el deporte. Y sí, por eso es una mezcla de... Ese tema que está platicando Marina, hay una pintura, gracias, en el mural de Félix, se apellida Piña, que es justamente eso, que ganó, pero es una pintura como del 890 y tantos, que se iban a Francia y que ganó al Salón, y es una piedad justamente, ¿no? Se llama la piedad cristiana y es el hombre, este viejo encadenado, muy, muy famoso, era muy famoso en los años 890 y tantos. Okay. Es un oficio de mural, no es comercial, vaya. Bueno, y además el círculo de lectura en el que se comentó Leche se llamó precisamente La Sustancia de la Vida. ¡Ah! Le puso el título de su patrón. Hola, Marilena. Buenos días. Yo quería, bueno, hacerte una pregunta y, bueno, compartir algo. La pregunta es, ¿cómo sabes cuando un cuento ya está terminado? Cuando dices, ya está, ya me gustó cómo quedó, porque, bueno, sabemos que a veces ponerle de más, de menos, puede hacer que pierda el concepto o algo así. Y, bueno, la otra cosa que quería compartir era de que disfruté muchísimo leer tus cuentos. Más que nada, me gustó muchísimo tu lenguaje. Hace muchísimo que no, pues como que leí algo tan rico en lenguaje, o sea, me gustó muchísimo y pues también, pues cómo llegas a ese, pues tipo de conocimiento de lenguaje. Y ya es. Hablando un poco español de España. gracias, muchas gracias. Sí, bueno, me imagino que el lenguaje pues a partir de la lectura, ¿no? Y la pregunta era sobre cuándo sé que termina un cuento. Hay una cosa muy curiosa, yo no sé muy bien cómo explicarla, pero no es de orden narrativo ni de signo de aliento, ¿no? O sea, yo cuando veo que el cuento ya no tiene aire, que ya no tiene pulso, ¿no? Se acaba, ¿no? Es como una vida en realidad, ¿no? Y eso no es algo que yo realmente pueda explicar, es casi que es algo orgánico, ¿no? De alguna manera. Pero obviamente coincide, no sé si es casualidad, pero obviamente los cuentos están cerrados, ¿no? No, pero simplemente cuando el cuento me dice ya se me acabó el aire, ¿no? Bueno, yo tengo la duda y
alguna recomendación que usted nos pueda dar como para escribir este tipo como de cuentitos, que creo que el término correcto es como novel, que es como entre narración chiquita y así. Y ¿qué tanto hay que dejarse llevar al escribir un novel o cualquier tipo de narración o de novela? A la hora de escribir, porque bueno, tenemos como el cuentito de Little Boy, que se me hace como algo como más bien un poco de historia documentado, porque narra como Japón como una sociedad autoritaria y tiene cierta nostalgia del pasado. Y otra que sería como Apnea, que es como su... es como... bueno, perdón, el cuentito se llama El Alga, es que no me gusta. Se llama Alga. Y es más como un deporte que usted practica, que es apnea, buceo, como sin pulmón libre. Sí. Y como que narra esa vivencia de como renacer, bueno, investigó un poquito de usted y decía que al momento de terminar al finalizar este deporte que descansaba, usted sentía como que cierta tranquilidad, porque pues es mucho tiempo bajo el agua, 6 minutos me parece, y bueno, uno se siente en paz, escribía, y tenemos otro cuento que es como las islas, me parece, que describe al hombre como vulnerable ante la mujer y por eso se deja llevar como a la adversidad, como que deja sus hijos, deja a alguien que los seres queridos por una ilusión o más bien como una ideología que tiene el hombre hacia la mujer, y bueno, eso lo relacioné un poquito con que usted se había quitado su primer apellido. Es Marina, tenía la duda que eso era como un seudónimo, que Marina Pérez Agua lo relacionaba con su deporte de apnea, pero eso se había puesto así, y ustedes decían que no, que en realidad era su apellido materno, y el apellido paterno pues decidió quitárselo porque no tenía mucha comunicación con su papá, y bueno, sí, bueno, yo lo vi en el logo, pues. Y bueno, ¿qué recomendación nos daría? ¿Qué tanto hay que dejarnos llevar? Yo hoy no me había propuesto no hablar de mi padre, pero... No, el apellido simplemente me quité el padre, porque Pérez Agua pues me sonaba mejor, ¿no? Era solamente por fonética. Y sí. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué pregunta era? ¿Qué tanto hay que dejarnos llevar al escribir ese tipo de cuentos? Porque bueno, y tiene la ventaja de ser corto, poner parte documentada y poner parte creativa, que es como ficción pura y que nace ciertamente de usted. Yo creo que tengo dos tipos de texto, y uno es donde no me dejo llevar en absoluto, es decir, que todo está absolutamente controlado, ¿no? Y después hay otros que no están tanto en este libro, sino son parte ahora de la novela que estoy escribiendo, pero en este libro están por párrafos, no por cuentos, donde es todo mucho más instintivo, ¿no? Más menos controlado por mí, ¿no? Y yo no sé, o sea, yo para quien quiera escribir, lo único que puedo decir es que no hay, no se tiene que pensar cómo lo tengo que hacer, ¿no? Si tú eres bueno para escribir, y yo pienso que solo aquellos que piensan realmente que tienen algo que decir y que piensan que tienen un talento como para cualquier cosa, ¿no? Debe dedicarse a la escritura. Yo creo que tú mismo te vas a responder esas preguntas, ¿no? Seguramente después de que hayas escrito incluso un libro, ¿no? No antes. Hola Marina, buenas tardes. Soy okay. Daniel Escalona. Qué gusto me da escucharte después de haber leído tu obra. Y bueno, me gustaría preguntarte a qué problemática, a qué reto fuera de lo familiar te enfrentaste en la realización de tu obra. Mencionas la rigidez por parte de tu abuelo. Y bueno, ¿encontraste alguna problemática cultural o social para la realización de tu libro? A ver, hombre, no, realmente la familiar fue la más dura, ¿no? Porque claro, tú te trabajas tanto algo y quieres que te lo
en fin, te lo aprecian fuera de la familia, pues que no te lo aprecien en la familia, es ciertamente muy, muy triste, ¿no? Pero vamos, aparte de eso, no, los libros en general han sido bastante bien acogidos, y si no lo hubieran sido, pues no lo son, y también sería triste, pero no podría, si no busco, digamos, la reconciliación con la familia, mucho menos con gente que no conozco, ¿no? Entonces, no, yo hago lo que pienso que tengo que hacer y espero una buena recepción, pero si no la tengo, pues tampoco puedo cambiarlo.